permutación. Las permutaciones es la variación del orden de las disposiciones de los elementos de un conjunto. Por ejemplo, el conjunto 1, 2 y 3, cada ordenación posible de un elemento, sin repetirlo, es una permutación. Existe un total de 3 permutaciones para estos elementos. O sea, la permutación se refiere al orden en que se encuentran dispuestos los elementos. Por ejemplo, aquí tenemos 1, 2 y 3, que por ejemplo tenemos que acomodarlos de diferentes modos, pero que sin que se repitan. Como por ejemplo aquí está 1, 2 y 3, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 2, 1 y 3, 1, 2. Existen 6 permutaciones con estos 3 números. Definición. En sí mismo. Para ilustrar la definición retomaremos el ejemplo descrito en la introducción del ejemplo. Entonces, X es igual a 1, 2 y 3. Combinatoria. Trata el número de diferentes maneras que existe de considerar conjuntos formados a partir de elementos de un conjunto dado, representando ciertas reglas como el tamaño. Un punto importante de estas agrupaciones son las llamadas permutaciones. Dada una N tupla ordenada de elementos de un conjunto, el número de permutaciones es el número de N tuplas ordenadas. Como ya mirábamos anteriormente en el ejemplo de águila o sello, que teníamos águila arriba y sello abajo. Entonces, para poder llevar a cabo una combinatoria se tiene que llevar o realizar con diagrama de árbol para ver cuántas combinaciones o cuántas permutaciones se pueden llevar a cabo. Bueno, una función biyectiva. En matemáticas una función biyectiva es si al mismo tiempo inyectiva, es decir, si todos los elementos del conjunto de salida tienen una imagen distinta del conjunto de llegada y de cada elemento del conjunto le corresponde a un elemento del conjunto de salida. O sea, por ejemplo, que se encuentra